En Andalucía tenemos un panorama presidido por la buena gestión, sí, efectivamente, pero en la Moncloa la cosa cambia. El gobierno de Juanma Moreno sabe gestionar, el de Pedro Sánchez nada de nada. España tiene muchos problemas, pero el más grave, ¿sabéis cómo se llama? Pues tiene un nombre y un apellido. Se llama Pedro Sánchez y España tiene una solución y se llama esa solución Pablo Casado. Las últimas semanas y meses han dejado en evidencia a un gobierno que se ha visto totalmente sobrepasado por las circunstancias, a un gobierno más centrado en la reacción que centrado en la prevención. Un gobierno, ahí es nada, más centrado en hablar de 2050 que en solucionar los problemas de 2021. Y la gente, pues ya se ha hartado. Se han hartado los trabajadores, se han hartado los autónomos y se han hartado los empresarios, que están cansados de una ministra comunista como Yolanda Díaz, que promete tumbar la reforma laboral del Partido Popular, que fue tan exitosa para crear empleo, para crear puestos de trabajo. Se han hartado también los jóvenes, que ven su futuro cada vez más negro como consecuencia de un gobierno que prefiere rescatar aviones venezolanos antes que rescatar a las personas. Y se han hartado esos socialistas de raza que no entienden que el partido de Fernando Mújica y el de Joseba Pagaza prefiera pactar con Bildu antes que con el Partido Popular.